gente a la que le rompen en vida el corazón. Hay también otros que nacieron ya con el corazón roto, pues sentir como me oxido sin querer. Soñé que un zorzal cantaba lo que ha de suceder. Justo y necesario sentarme a sentir como me oxido sin temer. Necesario sentarme a sentir como me oxido sin temer. Trato de el sol sale siempre por el mismo lado. Vecinos desvelados nunca nos han faltado. El sol sale siempre por el mismo lado. Vecinos desvelados nunca nos han faltado. Para bien o para mal, el mundo ha sido siempre igual. ¡Siempre igual! Para mal,
El sol sale siempre. Por el mismo lado. Vecinos desvelados. Nunca nos han faltado. El sol sale siempre. Por él mismo, a veces pienso que nos trajeron a puro darnos cuenta de ciertas cosas que no son malas, no, que tampoco. Profundo como el tema de la cotidianidad, o sea, como una crítica desde la cotidianidad más que del panfleto, da esa sensación, ¿o no? Como que quizás... Sí, pero no es como que nos sentemos y hacemos un brainstorm, decimos... ¿Cómo funciona el cotidiano? Sí, como... Lo cotidiano. Martín, ¿cuál es tu opinión sobre lo cotidiano? Simón, ¿qué? No, son... Lo que pasa es que uno canta las canciones muchas veces, muchas veces, miles de veces. Miles de miles, millones de veces. Porque uno la canta en los ensayos, no solamente todas las veces que tocamos en vivo, en los ensayos cuando uno lo está haciendo. Entonces, la letra tiene que ser entretenida. Porque yo creo que la canto tiene que ser estimulante y tiene que tener como varios niveles, ¿cachai? Hoy día vamos a presentar una canción que se llama Séptimo Cielo y me gusta mucho la letra porque puedo como... relacionarme con ella en varios niveles y me emociona y me da pena de repente. Y después como que, no sé, no podría hacer cantar canciones aburridas porque uno tiene que cantarlas muchas veces. Y aparte porque uno es un poco megalómano, entonces cuando ya tiene como atención, sientes que tienes que decir algo importante y relevante y dejar tu huella. Pero es verdad, suena muy imbécil y es muy imbécil. Porque todo esto se va a olvidar el 2012, cuando se acabe el mundo. No, pero cuando uno va a morir y ligerito después uno va a morir de nuevo, que es cuando se olvida todo, ¿no? Especialmente en nuestro país, que las cosas duran súper poco. Caer en mi cabeza una silla de metal. Dolió harto, fui al baño a mirarme bien, pero no sangré. Viaje nocturno al séptimo cielo. Ya no tengo miedo. Oh,
6, cuando en mi casa me empecé a sentir mal. Un mareo me hizo vomitar con mi mamá. Fuimos en taxi al consultorio, pero yo me quedé dormido en sus brazos de algodón. Nunca desperté. Viaje nocturno al séptimo cielo. Ya no tengo miedo. Vengo del infierno. Términos de rollo y de discurso, por ejemplo, ¿qué está mutando ahí? ¿Hay canciones que ustedes están explícitamente haciendo una crítica en términos de orden, incluso en términos de orden? Ahora estamos más alineados con el PPD. Ya. Una cosa bien amarilla. Claro, así. Antes éramos más radicales. Ya. Sí, no. En cuanto al discurso, uno se va soltando con los años, ¿no? Eso no es como que nos juntamos. Todos creo que tenemos opiniones distintas de las cosas. No somos como una brigada. No hay un rollo, claro. Algunos, unitario. Claro. Tenemos nuestra opinión. Y creo que igual se trasluce en nuestras canciones. El disco que estamos grabando tiene mucho de eso, pero todavía no llegamos al nivel Jorge González. No sé si nunca vayamos a llegar, porque también eso, la vocería es algo con lo que se nace, ¿no? Jorge González. Claro. Nació con Ena Bombaer, no nació con él. No nació. Fail. Sí. Osvaldo González culiao. Ladrones siempre han habido. Se haga lo que se haga, nadie se quiere reformar. We'll be right back.
sitio de comidas. Y los que hacen encuestas no quieren analizar porcentajes, sino que super bien, super bien, super, y guiar tu decisión, porque saben mucho, mucho, mucho. Igual me da lo mismo. Hay gente preparada en el exterior, en Chicago. Crucen, voy a hacerles la desconocida. Seguro voy a hacerles la desconocida. En el video que pusieron para los exámenes, pasé las pruebas casi sin dificultades y me destaqué en actividades sociales como judo, coro y también siendo el que más asistencia se entregó. Los seis semestres se me hicieron un instante, hice amistades y tuve buenos romances cuando me avisaron que estaba seleccionado dentro de las fuerzas especiales.